Este año es mi primer año como presidente al frente de la UDI Alginet. El año pasado estaba de vicepresidente y bueno, este año la verdad, bueno, el ser presidente para mí es un honor, intentar ayudar en todo lo que pueda. La vinculación con el deporte del fútbol, yo desde siempre he estado vinculado, ya hace ya unos añitos. Mi nano también juega aquí en la escuela y bueno, muy orgulloso de que esté jugando aquí en esta escuela. Y la verdad es que la zona de la Ribera es una zona muy, muy futbolera y sobre todo Alginet es una población de un ambiente futbolero muy alto, muy alto. La figura de los padres es importantísima, por supuesto, en todo momento se cuenta con ellos en todos los aspectos y para la escuela es muy importante que los padres también se interrelacionen con este deporte, con los nanos, con el equipo y bueno, la relación perfecta. La verdad es que muy bien, muy contento por la oportunidad que nos ha brindado el Villarreal. Fueron unas relaciones muy buenas, nos abrieron muy bien las puertas y la verdad muy contento por firmar ese convenio que nos va a venir muy bien y la verdad agradecer al Villarreal en todo momento la oportunidad que nos ha dado. Bien, yo lo veo bien, esto es una pelea continua, una pelea año a año y yo lo veo en la afición futbolera de siempre, lo que pasa es que hay que ir trabajando día a día y para mejorar. Bueno, este es el primer año que estoy como director de la escuela y la verdad que he estado durante varios años como entrenador de la escuela, como entrenador del primer equipo y bueno, mi trayectoria como deportiva como jugador, pues desde Benjamín hasta el primer equipo y como entrenador pues he estado, me inicié aquí en la UDI Alginet y he estado en muchos sitios, en Lenful Alcudia, en la Vall d'Alcalans, en el Hércules, en Villarreal, en Guinea Ecuatorial y ahora pues desde finales de la temporada pasada empecé aquí en la UDI Alginet como entrenador y ahora hemos unido todo el fútbol local desde el Querubín hasta el primer equipo en un nuevo proyecto bastante ilusionante por el fútbol local. Sí, pues tenemos 19 equipos contando desde el Querubín hasta el primer equipo y sobre unos 300 chavales. Tenemos una metodología basada sobre todo con trabajo con el balón todo. Hemos firmado un convenio de colaboración con Villarreal y un poco queremos implantar ese modelo de juego. Pues sobre todo nos afecta en que nos ayudan en la medida de lo posible renovación con entrenadores, si hay algún chaval que destaca poder llevar lo que tenga facilidad para poder entrenar allí, que estén controlándolo. Tenemos personas de captación que también nos ayudan a nosotros y en servicios médicos. La verdad que estamos encantados con la colaboración que nos dan y estamos trabajando para ir mejorándolo poco a poco. Sí, nosotros sabemos que los papás son una herramienta muy importante en la educación de los niños. Estamos en contacto siempre con ellos, con los entrenadores y a partir de ahí intentamos que trabajen siempre de respeto con nuestros entrenadores de fútbol base. Acabáis de terminar el partido ahora mismo 2-2, ¿no? Sí. Hemos hecho dos goles, uno de falta y uno que le ha metido de caño. Y muchos palos. Muchos palos. Y largueros. Nos han hecho una que no era fuera de juego y nos la han pitado como fuera de juego. Hemos tenido muy mala suerte. ¿Desde cuándo estáis vosotros aquí en la escuela? Desde pequeños. Desde pequeños, toda la vida, ¿no? ¿Qué? Sí. Toda la vida. ¿Y qué tal se portan los papás con vosotros? Bien. Muy bien. ¿Qué tal los viajes? Bien, el más duro ha sido a Ontinien, que es el más largo. Pero ahí os lo pasáis bien, ¿no? Sí. ¿Qué queréis ser de mayores? Futbolista. Futbolista. ¿De qué juega cada uno? Yo, centro de campo. Centro de campo. Y yo, banda. ¿Cómo habéis quedado? 3-2. A ver. ¿El capi quién es? Yo. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén. Han marcado dos goles, ¿no? Sí, dos. Dos goles. ¿Cómo ha sido el primero que lo has celebrado ahí a tope? Vuestro capitán es muy, muy tímido. El tío no habla nada. ¿Cómo metís? Miquel. ¿Y tú de qué chues? De defensa. De defensa. Visto que ahí atrás en la defensa apretáis fuerte, ¿eh? Sí. Sí, pero sin patadas. Solo apretando sí, bien. Sí, sí. De verdad. A ver. Tú eres Davids, ¿no? No. No. ¿Cómo te llamas tú? Joel. Joel. Joel, has metido un chicharro, ¿eh? Sí. ¿El 3-2? Sí. ¿Tú le pegas bien a la falta siempre? Sí. Sí. Di algo que no sea así. No sé. Bueno, a ver, tía, que tú corres mucho, ¿no?
Pero eres delantero corredor. Sí. Y una cosa, ¿vuestro compañero mete goles? Sí. No lo decís muy convencidos, ¿eh? Sí. ¿Por qué pones cara que sí? Porque marca goles. ¿Cómo vais en la liga? Los sextos. ¿Y os sabéis el calendario o vosotros vivís partido a partido también? Partido a partido, ¿no? Sí. Oye, ¿y qué tal vuestros padres? ¿Se portan bien? Sí. Un poquito. ¿Cómo? Sí. ¿Qué has dicho, Daniel? Un poquito. Bueno, y todos vosotros, a ver, todos queréis ser futbolistas de mayores, ¿no? Sí. Este no. Yo sí. ¿Tú no? ¡Un,